Desde que estamos en el gobierno con el gobernador Gerardo Morales, se dijo que acá nosotros vamos a aceptar la toma de tierras. Es más, se hace la entrega de tierras fiscales de la misma manera en que se hace la entrega de las viviendas, por sorteo. Y se entregan los lotes con todos los servicios, con agua, con luz, en algunos casos con cordones, cunetas, todo. Nosotros no estamos de acuerdo con el tema de toma de tierras. Acá nosotros tenemos una política muy clara. No estamos de acuerdo con la toma de tierras. Y aquel que trabaja sobre el tema de la toma de tierras va a ser sancionado. O sea, no va a poder acceder el día de mañana a ningún terreno fiscal porque eso está penado, digamos, por la ley y está penado por... dentro de la decisión de este gobierno. Por lo tanto, no estamos de acuerdo con eso. Hay que hacerlo por los caminos legales. Hay que pedir como corresponde. Y acá nosotros hemos fijado una política clara en lo que hace al tema de lo que son las tierras fiscales. Y menos si son tierras que son de propiedad privada. Hay que respetar la propiedad privada. Yo he visto diputadas y diputados que están al frente de todo esto y que son los que llevan la voz cantante en este tema, y la cosa no es así, la cosa es por derecha, no es por izquierda ni es por la fuerza.